en el marco del inicio de la segunda muestra de arte escolar regional realizada en la comuna de Casablanca. El Ballet Folclórico Municipal Bafo San recibió el reconocimiento a sus 10 años de trayectoria en San Antonio. De manos de la ministra de Cultura Paulino Urrutia, el alcalde Omar Vera, el instructor de ballet Marco Pavés y los jóvenes que integran el ballet recibieron un galvano por la trayectoria y avances que han tenido la agrupación durante los últimos años. A raíz de ello, Bafo San interpretó durante 20 minutos sus obras más emblemáticas como La Isla de Pascua, Norte y Zona Central. La secretaria de Estado felicitó al Bafo San por sus 10 años, señalando que el arte no es solo aprendizaje y talento, sino también perseverancia. Ejemplo de ello son estos jóvenes de San Antonio, quienes hace 10 años están bailando y disfrutando del folclore y nuestras raíces. En la ceremonia, la ministra se comprometió a concurrir a San Antonio para la firma del convenio entre el Departamento de Cultura y el Consejo de Cultura Regional para la ejecución del nuevo Centro Cultural de San Antonio. Respecto de la muestra regional, esta comenzó el miércoles 13 con una jornada de asistencia técnica a los alumnos participantes, ocasión en la cual estuvo presente la secretaria de Estado, el alcalde de Casablanca Manuel Jesús Vera, la directora regional de Cultura Rosana Espós y el alcalde Omar Vera. En la ocasión, los asistentes pudieron disfrutar el trabajo de las delegaciones ganadoras de la muestra del año anterior, además de presenciar el Ballet Folclórico Municipal de San Antonio.